Hermano, algo poderoso está pasando aquí. Algo poderoso. Yo no sé si lo sientas. Yo no sé si te des cuenta. Yo no sé si alcanzas a sentirlo. Porque está el fuego. Que caiga el fuego. Lanza el fuego del avivamiento. Aquí definitivamente. Ah, yo no sé, yo lo siento. Lo sientes, tú lo sientes, lo sientes. A ver, que se oiga el grito, que se oiga el grito, que se oiga. La batería, quiero oír más la batería, la batería. Eso, el avivamiento ya está aquí. Que nos escuche el país entero. Grítalo, 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 grítalo. ¡Gol de Cristo! Grítalo ahora mismo. ¡El avivamiento! ¡Ha llegado el avivamiento! ¡Lo saben, lo creen! ¡Está seguro! Ahora vamos a sellar esta palabra. Saca tu billetera. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa. Hemos escuchado en labios de muchos que estamos en un avivamiento. Que Colombia, Venezuela, México están en un avivamiento. ¡Que ha llegado el avivamiento! ¡Esta es la generación que cambiará el mundo! ¡Es que Dios ha escogido a tu país! Y así lo dicen en todos los países. ¿Se han dado cuenta de eso? Y uno dice, ¿será cierto? ¿Es verdad esto? ¿Existen los avivamientos? ¿Y si existen, cómo son? ¿Cuáles son sus características bíblicas y reales? ¿O todo es una mentira? Hay hasta iglesias que se llaman así. Y bueno, podría poner muy en duda si hay realmente allí un avivamiento o no. Bien, yo creo particularmente que sí existen los avivamientos. De hecho, dentro de la tradición bautista y metodista, se define a un avivamiento como un periodo de tiempo donde el Señor visita a su pueblo para crecer en evangelización, comunión y santificación de los creyentes. El pastor Miguel Núñez define el avivamiento de la siguiente manera. Es una visitación especial del favor de Dios, donde Él derrama su gracia sobre los creyentes e incrédulos. En pocas palabras, sí existen los avivamientos. Uno puede ver en la Biblia cómo hay periodos donde hay mayor comunión con el Señor que otros. Desde el libro de los jueces, habían periodos donde se alejaban del Señor y periodos donde se acercaban al Señor y se arrepentían. Y cuando moría esa generación, se levantaba otra que ya no conocía al Señor. Así hay 7 periodos en solo el libro de los jueces. Entonces sí hay periodos donde nos acercamos más al Señor por gracia y misericordia del Señor, no por nosotros o porque nosotros queramos acercarnos más al Señor, sino porque Él lo hace así, así Él lo permite. De hecho, Habacuc en el capítulo 3, verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra, temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡Wow! ¿Se dan cuenta que sí está hablando de un avivamiento? Y eso no tiene que ver con que le pidamos que el fuego venga. No, el Espíritu Santo está en nosotros. Avivar es hacer crecer. Sí, hacer crecer la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras naciones, en nuestras familias. Un avivamiento es un tiempo especial donde la presencia del Señor se manifiesta con mayor benevolencia para con sus hijos y para con la sociedad. Pero existen falsos avivamientos, ¿sabe? Sí, hay gente que cree que los avivamientos son sanidades, son milagros, campañas de sanidades evangelísticas. Yo no veo en la Biblia, perdónenme, donde el apóstol Pablo o el apóstol Pedro haya convocado a una campaña de sanidad y milagros. ¿Y sabe por qué no se ve eso en la Biblia? Porque ellos no sabían cuándo iban a haber sanidades ni milagros. ¿Y sabe por qué no sabían? Porque eso hace parte de la soberanía de Dios. Yo creo en las sanidades, yo creo en los milagros, pero también creo que no podemos programarlos. Y no podemos decirle, Señor, el viernes por la noche, por favor, haz estos milagros. Eso no es bíblico. Y eso no es avivamiento. Definitivamente hay falsos avivamientos. Hechos capítulo 8, verso 9, nos nombra un falso avivamiento. Un hombre llamado Simón hacía trucos de magia. Y con esos trucos engañaba a las personas. Y las personas pensaban que era el Señor. Y creían que estaban en un avivamiento. Pero era no más que un engaño. Así hay muchos que creen que por mucho gritar, que por mucha bulla que hacen, que porque son muchos, entonces ya hay un avivamiento. Que porque tienen buena música, que porque gritan, o que porque están en los núcleos de poder, o en los círculos de poder, en el Senado, en la presidencia, ahí ya hay un avivamiento. Pero nada de eso realmente tiene que ver con un avivamiento bíblico. Y la pregunta es entonces, ¿qué es un avivamiento?
es cuando en las iglesias comienzan a cantar mucha música chévere. Puro hueso. De alguna manera había muchos huesos. Miré al sur, al oriente y al oriente y había... No, eso no es. Es cuando gritan muy duro para que el Señor los oiga. ¿Todos están listos para ver que sus huesos secos van a vivir? ¿Cuántos están listos para convertirse en ese ejército de Dios esta mañana? No, la Biblia tampoco habla de eso. ¡Es porque se mueven en un éxtasis extraño para que el Señor se manifieste! ¡Tócate, Ujier! ¡Tócalo! ¡Es un río de fuego que sale del trono! ¡Es un río de fuego y ese fuego está en ti! ¡Vamos, avivamiento! ¡La unción, ese es el río que vio el pastor de Chile! ¡Menos! Hay un avivamiento cuando llenas un estadio. Comunidad cristiana en el Parque de Simón Bolívar. Más de 1,000,000 de personas asistieron a la concurrida convocatoria. Este encuentro es catalogado como el más grande de Latinoamérica. Eso será muy fácil de hacer. Entonces necesitamos es un equipo de fútbol. No, nada de eso es un verdadero avivamiento. Algunos dicen que han habido desde 1707 grandes avivamientos en la historia. Yo realmente dudo mucho sobre varios de esos supuestos avivamientos, pero quiero verlo bíblicamente. El gran avivamiento histórico, el primer gran avivamiento de la iglesia, Hechos capítulo 2. Y usted podrá encontrar ahí un mover maravilloso del Espíritu Santo, cuando obviamente viene el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos. Y vamos a ver 6 características de este avivamiento. Número 1, un enorme mover evangelizador. Vemos en la palabra de Dios en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes se añadieron? ¿Los que recibieron qué? La palabra. Cuando usted ve el sermón que da Pedro a estas personas, es un sermón absolutamente centrado en la escritura. En la escritura que ellos tenían en aquel entonces. Él comienza a extraer los pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre Cristo y termina diciéndoles que eso se ha cumplido ahí, lo han visto ellos con sus propios ojos. Él los lleva a la escritura y es la escritura la que causa el efecto del arrepentimiento en aquellas personas. Un verdadero avivamiento debe ser bibliocéntrico. Un verdadero avivamiento tiene su fundamento no en gritar mucho o en llenar estadios o en hacer mucha bulla o en salir en medios de comunicación. Se centra en una exégesis correcta, se centra en la doctrina, porque eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Que se preocupara por la doctrina. La doctrina sí importa, mis amados hermanos. Sin doctrina no hay avivamiento. Y es la sana doctrina la que los lleva al compromiso con el Señor. Por eso dice que creyeron en la palabra y fueron bautizados. Así que aquí está hablando de que la palabra nos lleva a un compromiso. El verdadero compromiso. El verdadero compromiso causado por la palabra. Ahora, hoy tenemos muchas personas supuestamente que creen que están escuchando palabra de Dios, que creen que están escuchando Biblia, pero no se comprometen, ni siquiera se bautizan, ni siquiera intentan vivir como cristianos. Simplemente van a la iglesia a sanar conciencia, para no sentirse mal con ellos mismos, o porque le tienen miedo al infierno, o porque quieren tener mayores ganancias, o porque quieren que su vida se solucione, pero no por el verdadero sentido de ser cristiano. Comprometernos con Dios, adorar a Cristo y decirle mi vida es tuya. Eso es el bautismo. Muero para el mundo, vivo para Cristo. Nace un nuevo hombre. Ese es el simbolismo del bautismo. Por eso ellos escuchaban la palabra y se bautizaban. Ahora, hoy en día no vemos eso. Nos hemos alejado de la palabra. La mayoría de las iglesias simplemente predican experiencias personales, subjetivas, emocionalismo. Y muchas ya ni bautismos hacen. Es decir, no hay compromisos. Las personas van a las iglesias no a ver cómo pueden servir al Señor, sino cómo el Señor les puede servir a ellos. Eso, perdóneme, no es un avivamiento. Número 2, segunda característica, un temor reverente. En Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 11 dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Eso era algo que acontecía en la iglesia primitiva. Ellos tenían el temor del Señor. No era miedo. Era el temor del Señor. Ellos temían fallar. Ellos temían pecar. Ellos temían hacer algo en contra de la palabra del Señor. Ese temor reverente es lo que produce la santidad. Los grandes avivamientos de la historia, siempre los verdaderos, siempre enfocaron la santidad. Por encima del amor, por encima de las riquezas, por encima de la prosperidad, por encima de todos esos conceptos. No. La santidad es que Dios no nos quiere para hacernos felices.
Ven a Cristo y tu vida será feliz. No. Ven a Cristo y serás santo. Él te quiere santo por encima de feliz, porque sabe que la felicidad es un concepto absolutamente relativo, que los seres humanos interpretamos mal. La única y verdadera felicidad es vivir conforme a Cristo y su palabra. El temor reverente es una característica fundamental del verdadero avivamiento. Número 3. La centralidad en una predicación expositiva. Ya vimos en el primer lugar cómo fue importante en el avivamiento un gran movimiento de evangelización y cómo llegaron con el evangelismo a muchas personas. Pero también es muy importante entender que ellos hicieron un énfasis enorme en la palabra, en la predicación de la palabra de Dios. Ellos no hicieron un énfasis en la música, discúlpeme. Hoy vemos iglesias que cantan más de lo que predican. La música dura hora y media y la predicación 20 minutos. Discúlpeme, nosotros no hemos sido llamados a cantar. Claro, es bueno cantar al Señor, es bueno adorar, es bueno alabarle y con excelencia. A mí me encanta. Lo he hecho durante muchos años, pero entiendo que el fundamento de la iglesia está en la predicación expositiva de la palabra. Un verdadero avivamiento tiene eso. Una predicación expositiva, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Desglosar la palabra de una manera correcta, coherente y bíblica. Que fue lo que, evidentemente, Pedro hizo en este caso. Entonces, un avivamiento no solamente se manifiesta porque hayan muchas personas que lleguen por la palabra, sino porque las personas permanecen estudiando la palabra y la doctrina. A veces hacen estas supuestas campañas de avivamientos y dicen, se convirtieron 17.000, se convirtieron 18.000, 20.000 se convirtieron, porque levantaron la mano, pasaron, hicieron una oración, pero de esos 20.000 vuelven 10. Porque los demás fueron presionados, pase, pase que están haciendo el llamado, usted necesita a Cristo. Y los anotan ahí, se convirtió, ya es cristiano. Pero mentira, simplemente pasó al frente y hizo una oración. El verdadero cristiano es aquel que entra en ese proceso de Dios, que el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo y que ama la palabra y la estudia todos los días de su vida. Y eso hay muy poquitos. Número 4, un verdadero avivamiento surge del llamado al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es el mensaje. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje de Jesús. Ese fue el mensaje de Pedro. Ese fue el mensaje de todos los apóstoles. Arrepiéntanse. Y arrepentirse implica predicar en contra del pecado. Un verdadero avivamiento habla del pecado de frente, predica sobre el pecado. Muchas iglesias hoy en día ya no predican del pecado, ya no hablan en contra del pecado. Ya no predican arrepiéntase, no, ellos predican sobre el campeón que hay en ti. Predican sobre Dios quiere llevarte a cosas maravillosas, Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sabías que Dios tiene un propósito con tu vida? Todas esas cosas son palabrería barata. No sabemos cuál sea el propósito de Dios para con tu vida. No sabemos si hoy creas en el Señor Jesucristo y mañana ya no estés en este mundo. No lo sabemos. Eso parte de la voluntad soberana del Señor. Lo que sí sabemos es que te tienes que arrepentir de tus pecados y volverte a Cristo. Él no va a ser tu salvador hasta que no sea tu Señor. Él va a ser tu salvador cuando sea tu Señor. Es decir, cuando gobierne completamente en tu vida. Ese es un mensaje fuerte, ¿sabe? Pero ese es el verdadero mensaje que produce avivamientos. Si no, fíjese en el primer gran despertar, por ahí en 1700, desde el 1720, 1730, hubo grandes predicadores que dieron origen a ese primer gran despertar. Pero el más importante de ellos fue Jonathan Edwards. Él dio un mensaje tremendo aquí en Connecticut, lo dio. Aquí se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Y fue tan impresionante ese mensaje, ese llamado al arrepentimiento, ese confrontar a estos hombres y mujeres con el pecado, que se postraron a llorar, arrepintiéndose. Jonathan Edwards tenía un carisma espectacular. Para la época de Jonathan Edwards, las iglesias se habían vuelto muy pequeñitas. Había una tradición de dejar entrar a la iglesia al que fuera, porque se habían menguado el número de personas cristianas. Entonces los pastores optaron porque, bueno, desde que se diga cristiano, bienvenido y venga y nos ayuda y todo el asunto. Jonathan Edwards predicó en contra de eso y a favor de la santidad. Y eso sí produjo el primer gran despertar, un verdadero avivamiento que impactó a Norteamérica, Europa, Suramérica, que es el origen de los grandes misioneros que llegaron aquí, que llegaron a Suramérica y que llegaron al Caribe predicando la palabra de Dios.
impactó al mundo entero. Pero ¿cuál era el mensaje? Arrepentimiento. Ese es el mensaje que produce avivamiento. Si su mensaje es diferente al arrepentimiento y condenación del pecado, no va a haber ningún avivamiento. Número 5. Un verdadero avivamiento confronta a la cultura y la sociedad y trae persecución. Vemos en el libro de los Hechos cómo los verdaderos cristianos comenzaron a predicar el evangelio y poco a poco fueron perseguidos. Comenzaron a morir. El primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 6, cuando muere Esteban, apedreado a las afueras de la ciudad por predicar la palabra del arrepentimiento. Y así comenzaron a ser perseguidos, pero entre más eran perseguidos, más crecían. Fueron perseguidos por siglos y ahí vino un verdadero avivamiento. Ahí crecieron por todo el mundo. El verdadero avivamiento no se da cuando la iglesia está cómoda, feliz y cuando todo el mundo aplaude a la iglesia y ser cristiano es de moda. No. Qué pena, mi hermano querido. El verdadero avivamiento se produce en la persecución. ¿Por qué persecución? Porque cuando tú predicas bien la palabra de verdad, confrontas a la sociedad con su pecado y a la sociedad no le va a gustar eso. Y te van a perseguir y te van a acusar y te van a señalar de fanático religioso, de ultrafundamentalista, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a hacer a un lado. Ahorita existe una cristianofobia. Ahorita, en este momento, en nuestra sociedad, nosotros estamos siendo apartados. ¿Producto del avivamiento? No, producto de que todavía hay un puñado que predican sana doctrina. A los que son inclusivos, a los que aplauden el pecado y reciben a todo el mundo porque Dios es amor, a esos no los rechazan. A esos les aplauden. A esos les agradecen. Pero eso no es un verdadero avivamiento. Si no, mire la reforma protestante. Martín Lutero fue perseguido. Igual los primeros cristianos, Calvino, Zwingli, todos ellos fueron perseguidos por predicar la palabra de Dios. Y eso produjo un tremendo avivamiento. Número 6. Característica fundamental del avivamiento. Lleva a la comunión con Cristo y con sus hermanos. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor produjo ese verdadero avivamiento. Él añadía a la iglesia, pero usted note algo, estaban en comunión con Cristo, en oración, perseveraban en el templo, estaban juntos, unánimes. Mire, el verdadero avivamiento trae unidad en la iglesia, en los que predican sana doctrina. Unidad en la verdadera iglesia. Pero la unidad no está por encima de la doctrina. La verdad está por encima de la unidad. Estaba viendo un anuncio de Yesenia Ten proclamando que todos somos iguales y ponía ahí los Rabacucu y ponía ahí a Yaroide y ponía ahí a Redimidos y todos tenemos que unirnos en medio de nuestras diferencias. No, el mensaje del evangelio no es ese. Es a unirnos a los que predicamos la sana doctrina y aquellos que prediquen algo diferente sean anatemas. Aquellos que predican un evangelio diferente, con ellos no vamos a buscar la unidad. Dice la Biblia, con esos ni coman, ni siquiera coman. Eso es lo que realmente predica la Biblia. La unidad es con aquellos que están comprometidos solo con la Biblia, solo con la Escritura, solo con la palabra de Dios. Ahora, ese avivamiento trae repercusiones en la sociedad. Cuando usted ve la Biblia, dice que ellos tenían todo en común, todo en común. No está hablando aquí de comunismo, no se confunda. Está hablando de que cuando alguien tenía necesidad, los hermanos se preocupaban, atendían las necesidades de los otros y por ende no había en sí nada para sí mismo, sino todo era para el que lo necesitara. Vivían como hermanos, como una verdadera comunidad. Eso debió impactar la sociedad de su época, de su tiempo. En mi país dicen que hay avivamiento y proclaman, ¡avivamiento! Y dicen que Colombia es para Cristo. Y siempre dan las mismas promesas de que esta generación será la generación del cambio, bla, 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 bla. Pero sigue habiendo corrupción. Sigue habiendo pecado.
sigue habiendo mentira, sigue habiendo muerte, asesinato. Si hubiera avivamiento, la sociedad cambiaría. En el primer gran despertar, la sociedad cambió. Norteamérica cambió. En el segundo gran despertar también. En esos verdaderos avivamientos históricos, como la reforma protestante, el mundo fue transformado, fue movido por la palabra de Dios. Un verdadero avivamiento trastorna una nación. La mueve, mueve sus cimientos. No estamos en un verdadero avivamiento. Esos que proclaman avivamiento, lo único que proclaman es que ellos están consiguiendo cada vez más dinero porque tienen gran poder y engañan a muchos. Pero estas características que acabamos de ver no se manifiestan en nuestros países. Un verdadero avivamiento comienza en la palabra de Dios, en la humillación, en la santidad, en la búsqueda de su presencia, en el evangelismo exhaustivo, y nace del corazón de Dios, porque es Dios el que añade a las personas que van a ser salvas. No son nuestras estrategias, no es nuestro plan inteligente, no es nuestra sabiduría para que la gente me crea. No, es Dios el que añade a la iglesia a quienes han de ser salvos. Estamos llenos de mega iglesias con puras actividades tontas, puro activismo y poca palabra, pensando que con esas actividades y esas estratagemas de hombres pueden hacer que las personas conozcan a Cristo. Mentira, solo Biblia, solo Biblia, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles, para finalizar en el día de hoy, a que busquemos un tercer gran despertar. Depende de Dios, no de nosotros. Pero nosotros lo que sí podemos hacer es buscarle, apasionarnos con Él, buscar su rostro y su presencia, predicar sobre la humillación, el arrepentimiento y la comunión. Para eso estamos en Connecticut, siguiendo los pasos de Jonathan Edwards, predicando la palabra de Dios, evangelizando y haciendo un llamado a esta nación a que se vuelva a Cristo. Si usted quiere ser parte de este avivamiento que queremos que el Señor haga, porque no lo podemos hacer nosotros, pero usted está comprometido con la predicación de la sana doctrina, de la santidad y la búsqueda de la presencia del Señor, comuníquese con nosotros a biblialibre@gmail.com. Hagamos equipo y comencemos a predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opina usted sobre el avivamiento? ¿Estamos en avivamiento? ¿No estamos en avivamiento? Coloque aquí su comentario, su opinión, con respeto. Como no, les respetamos a ustedes, pero escriba aquí su comentario con mucho respeto. Dios les bendiga, Dios les guarde, y gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre.